¿Cómo están, muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que nosotros los hombres nos interesa saber. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo eliminar las cicatrices. Y algunas de ellas yo las he utilizado y desde que subí mis videos sobre el acné, sobre asepsia y sobre cómo mi experiencia fue con el acné y cómo lo eliminé, muchos de ustedes me han estado preguntando sobre cuáles son los métodos que existen para eliminar las cicatrices del acné, y el día de hoy les vengo a compartir muchísimos de ellos para que si ustedes vayan pensando, analizando, aunque claro, la mejor persona para saber cuál es el mejor remedio para ti para eliminar las cicatrices es un especialista, un dermatólogo, pero el día de hoy solamente vengo a darles una cuestión informativa y sepan cómo lo pueden hacer y que existen tratamientos para eso. Así que si tú quieres saber cuáles son estas formas de eliminar el acné, quédate conmigo. Lo primero que deben de saber es que existen diferentes métodos y formas de eliminar las cicatrices, y que claro que serán las cicatrices, las manchas y toda marca que te haya dejado el acné. La primera de ellas, y es la que yo utilicé por primera vez cuando yo tenía cicatrices y acné, es un peeling químico. Este peeling químico es una solución casi como un ácido que te arde demasiado en la cara, te la aplica tu dermatólogo, el especialista, como siempre les digo, y la aplica sobre la piel, la deja actuar ahí por algunos minutos dependiendo qué solución te haya puesto. Algunos la dejan ahí todo el tiempo y otros tantos la retiran dependiendo tu tipo de piel y dependiendo también el tipo de solución que te hayan puesto. Después de ahí te mandan a tu casa y no te deben de dar el sol por 3 días, porque es muy importante cuando se hagan cualquier procedimiento en su piel, principalmente estos de peeling químico o para eliminar cicatrices, no les debe dar nada de sol, porque eso puede provocar que la cara les quede manchada y no vean buenos resultados para eliminar las marcas o cicatrices del acné. Entonces, después de que te hacen el peeling químico en el consultorio, te vas a tu casa a descansar por 3 días, no te va a dar nada de sol, y después de aproximadamente como por el 4º día vas a empezar a sentir tu cara como acartonada, como que dura, y eso quiere decir que vas a empezar a descamarte. Tu piel, ahora sí, como le dice el nombre, peeling, te vas a empezar a descamar, se te va a empezar a caer esa capa de piel o esas capas, porque son varias capas de piel lo que se te cae, que están las marcas y las manchas de cicatrices de acné. Ya después de ahí, aproximadamente en 1 semana y media, tu piel va a verse renovada y va a verse una piel nueva, rejuvenecida y sin tantas cicatrices y sin tantas manchas, porque ya te habrás descamado completamente y estarás estrenando piel nueva. Ahora sí que, como las víboras, cambiaste de piel. ¿Cuántas veces necesitas este tratamiento del peeling químico? Depende de tu tipo de piel, depende de tu tipo de cicatrices y también, por supuesto, el dermatólogo es quien mejor podrá decirte a ti cuántas sesiones necesitarás. El segundo tratamiento es el plasma rico en plaquetas. Este es un procedimiento donde te sacan la sangre de tu cuerpo, tu propia sangre, después la centrifugan, separan el plasma de lo demás y este mismo tratamiento te lo inyectan en tu rostro. Este tratamiento es buenísimo también para eliminar arrugas, manchas, cicatrices y también ayuda a que la piel se vea mucho más rejuvenecida y darle un brillo muy natural. Este tratamiento, en lo personal, yo no lo he utilizado nunca. Este del plasma también es dependiendo, como les digo, qué tipo de acné y cicatrices hayas tenido. Otro método también es el láser. Es ahora sí como láser, como la depilación láser, te lo ponen en la cara y ese llega a las capas más profundas de la piel. En cuestión de dolor, yo nunca me lo he aplicado, pero me han dicho algunas personas que sí es un método muy, muy doloroso. Mi dermatóloga es quien me ha dicho que es un tratamiento muy, muy doloroso y que no todas las personas califican para este tipo de láser. Existen, como les digo, otros métodos y otros tratamientos que pueden provocar y hacer el mismo beneficio que el láser sin tanto dolor. También tenemos la microdermoabrasión. Este tratamiento, que quizás muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, donde es como una pluma que yo le llamo y en la punta tiene punta diamante, cristales en punta diamante, que eso va a tipo exfoliar tu piel, pero en realidad lo que está haciendo es remover todas las células y las capas de tu piel que ya están muertas y que tienen ciertas manchas y cicatrices. Va a estar removiendo aproximadamente 1, 2, 3 capas de tu piel y es donde va a limpiar, purificar y eliminar las cicatrices y las manchas. Este, en lo personal, es el que yo sigo utilizando y es el que yo utilizo como tratamiento para mi piel. Ya no utilizo ningún otro peeling, ya no utilizo ningún otro tratamiento, solamente este es como mantenimiento para mí. Otro tratamiento también es uno que se ha hecho muy, muy famoso en los últimos años y es el Vampire Face
facelift es muy parecido al plasma rico en plaquetas. Muchas personas lo suelen combinar, donde te sacan la sangre y te la inyectan, ese es el plasma. Pero el vampire facelift es donde también con unas micro agujas van haciendo perforaciones en tu piel. Micro perforaciones, no crean que es muchas perforaciones, sino micro perforaciones, y eso mismo te va provocando que tu piel vaya sangrando. Y en ese momento, ya que están haciendo las micro perforaciones, muchos doctores y dermatólogos aprovechan para poner ciertas sustancias y vitaminas para mejorar el estado de tu piel. Y ya después de varias ocasiones y sesiones, dependiendo tu acné, tus cicatrices y tus manchas, se te va a ir mejorando la piel. Pero desde la primera sesión tú ves una mejoría absoluta, tu piel se ve mucho más joven y se ve mucho más sana también. Y por supuesto, las cicatrices se ven disminuidas. Y por último, también tenemos las cremas, que son algo tópico, algo que te lo puedes aplicar en las noches antes de irte a dormir. Te lavas la cara, te la aplicas. Yo en lo personal utilizo algunas cremas, o una crema principalmente, solamente utilizo una, que es para el acné, pero que también me ayuda para las marcas, manchas y cicatrices. Las cremas siempre es dependiendo tu tipo de acné y tu tipo de piel y la cuestión que quieras ayudar a tu piel a mejorar. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Solamente quería venir y compartirles cuáles son algunas de las diferentes métodos para eliminar las cicatrices y manchas que te haya dejado el acné. Todas estas que les acabo de mencionar también ayudan muchísimo a lo que es las arrugas y a mejorar el estado de tu piel, pero en esta ocasión quise enfocarme solamente como en las cicatrices, pero todo esto también ayuda a las arrugas. Recuerda que si te gustó este video y quieres seguir teniendo más videos sobre este contenido sobre acné y cuidado personal, no olvides suscribirte a este canal para que así estés enterado en el momento exacto que yo subo un nuevo video. No olvides darle like para así yo saber que te gustó este video. Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales, pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Twitter, porque ahí siempre estoy compartiendo contenido sobre recomendaciones de algún tratamiento, crema, producto o algo que yo esté utilizando o viendo o comiendo también. Ahí siempre en mi Twitter les estoy avisando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana. Good luck.